Bueno, ah, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado, hijos? Oh, qué bien, hijos. Me da mucho gusto que estén bien. ¿Cómo está tu mamá por allá? Los hermanitos. Oh, qué bien, hijos, que estén bien. ¿Cómo? ¿Que vienen para acá? Ya sabes, cuando gusten son bienvenidos aquí al rancho. Ya les había dicho yo también que me vinieran a visitar cuando gusten, hijos. ¿Cómo que ya se vienen? ¿Ya vienen en camino? ¿A poco, hijo? ¿Con quién vienes? Órale, vienes con Yulesli. Oh, qué bien, hijo. No, pues son bienvenidos, Claro que sí, yo ahorita voy con ustedes, voy a la central. ¿A dónde van a llegar? ¿A Huetamo? Sí, yo voy por ustedes a Huetamo. Ahorita le voy a decir a Nancy que vayamos por ustedes. Aquí a la central de Huetamo. Oh, qué bien, hijo. No, pues qué bien, ahorita me voy a alistar para ir por ustedes, hijos. Ya saben, son bienvenidos. Ándele pues, hijo, ahorita voy por ustedes. Órale, hijos, que estén bien. Ahorita nos vemos. Nancy, 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 Nancy. ¿Qué crees? Me acaban de hablar, mis hijos de Estados Unidos, de allá de Washington. Que vienen para acá a visitarnos ya. Que ya vienen en camino y que váyanos por ellos allá a la central de Huetamo. ¿Quién viene? Viene Anthony y Leslie. ¿Sí? ¿A qué hora llegan? Pues que ahorita, que ya como en una hora. Vamos. Vamos por ellos a la central. Para que los conozcas. Está bien. Vamos, Nancy. Alístate. Deja, me cambio pues y vamos. Órale, pues, alístate. ¿Cómo les fue en el viaje? Bienvenidos. Bien. Felicidades por venir aquí a México. Felicidades. ¿Qué tal les fue en el viaje? Pues un poquito largo y cómodo, pero bien. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Cansados. Cansados. Mucha calor. Mucha calor. No, aquí no está haciendo mucho. ¿Mucho calor allá o aquí? Aquí. Un poco. Mucho mosco. Vamos a subir las maletas. ¿No quieren comer algo, hijos? Sí. A ver, Nancy, ayúdame con esa. Ayúdame, Nancy. ¿Qué traes? ¿Aquí piedra? Me traes un regalito de seguro. Traigo lo necesario. Un pesadísimo que está. Tenemos unas vacaciones bonitas. Sí, los voy a llevar a conocer y ahorita primero que nada nos vamos a llevar a comer, ¿no? Nos vamos a llevar a que... ¿Tienen hambre? Sí.
tienen hambre. Ahorita vamos a conocer la gastronomía mexicana. Eso, les voy a invitar ahorita a un pequeño restaurancito que hacen unas tortillotas bien sabrosas con carne de puerco. No sé si su mamá les ha preparado algo así, pero bueno. Pues ahorita, bueno, no, pero podemos conocer, a ver si nos gusta. Eso, hijo. Bueno, vámonos a comer, yo tengo hambre, no sé ustedes, hijo. Vámonos a comer, te lo voy a invitar un platito de carne de puerco con tortillitas hechas a mano para que se chupen los dedos o una porreadito aquí en Huetamo, Michoacán. Vámonos pues, muchachos, súbense. ¿Qué tiene de comida? ¿Hay qué? Puerco acordeado, fajitas de pollo con carne de res, pechuga, usted para preparar. Ok, bueno, pues a mí me da un aporreado. Nancy, ¿qué vas a querer tú? ¿Quieres una pechuga? Una pechuga, empanizada. Una pechuga empanizada para Nancy. Y a mis muchachos, pues ellos no saben de las comidas de por acá, pero me les prepara, por favor, le da un carne de cuchi y chile verde y un aporreado para ellos, por favor, gracias. Con su frijolito, ahorita se van a chupar hasta los dedos, hijos. ¿Qué tal les parece por acá el rancho? Pues está muy caliente. Muy caliente. ¿A poco no te gusta? ¿No está bien bonito? Aquí creció tu mamá. Y ya está acostumbrada a vivir aquí. En Estados Unidos. Pues bienvenido, hijo. Bienvenido. Bienvenido aquí al rancho, a Huetamo, Michoacán. ¿Qué te gusta aquí? Hace mucho calor. ¿Mucho calor? Oh, no, pero sí les va a gustar. Van a ver que... Nos van a atender mejor aquí que en su casa, hijo. Ojalá. La porreadito y carne de cuche, hijos. ¿Y esto qué es? Esa es carne de cuche. ¿Qué es cuche? Cuche, pues es puerco, cuche, ¿cómo le dicen allá en Estados Unidos? Yo no quiero esto. ¿Cómo? ¿Tampoco no les gusta? ¿No saben de lo que se están perdiendo? Mira, chulada con tortillitas hechas a mano, mira. Yo quiero chicken. ¿Eh? Yo quiero chicken. ¿Cómo? ¿Qué es chicken? Hasta huele feo. Yo no quiero esto. Está bien sabroso, pruébalo. No, yo no quiero. Mira cómo está de buenísimo, mira. Con tortillas hechas a mano, hijo. Entonces, ¿qué les gusta a ustedes? Chicken. Chicken. Pollo. ¿Pollo? ¿No quieres aporreado? ¿No sabes de lo que te estás perdiendo, hijo? ¿A poco tu mamá no les cocina allá en Estados Unidos el aporreado ni la carne de puerco? ¿No? Allá comemos que son pizzas, hamburguesas, pero esta comida nunca la había visto ni escuchado. ¿No te gusta la comida mexicana, qué? Me da asco. Dale. ¿Cómo ves, Nancy? ¿Quieren pollo? ¿Quieren pollo? ¿Quieren pollo? ¿Que les traiga pollo? Ok, ahorita voy a traer el pollo. ¿Nos presta un platito allá para ponerles el chicken a estos muchachos que dicen que no les gusta el aporreado ni la carne de puerco? Por favor. Hay mucho mosco. ¿Qué no hay mosco allá en Estados Unidos? Ah, pues vienen de Washington, ¿no? De la capital. Órale. Mira, aquí está su chicken, hijo. Mira. Órale. Ahí está. El chicken va a caer en el chicken, dice. Es pura casualidad.
Miren, mejor que no, esa comida. Yo no cambio el chicken, ese tal chicken, por mi aporreado, miren nomás, miren su lado. Bueno, pues mientras ustedes comen su... ¿Cómo es que se llama? Carne de cuchi. ¿Carne de cuchi? Nosotros nos deliciamos un rico chicken. No saben de lo que es bueno ustedes. Pero bueno, yo aquí lo voy a atender mejor que en sus casas, le voy a dar puro aporreadito y carne de cuchi. Terminamos de comer mejor, porque si no se nos va a enfriar. Y detrás de cámaras, ¿qué dices? Es que sí está rico el aporreado. Pues está bien buena. Hasta dejé el pollo por el aporreado. Puro chicken. Puro chicken. ¿No que no te gusta el chicken? Bueno, le voy a quitar uno para esto, guay. Pero no está bueno. Está bueno el chicken también. ¿No se quemó? Está buenísimo.